Con votos del oficialismo, pero también de la oposición, Juan Antonio Coloma de la UDI fue elegido como el nuevo presidente del Senado. Esto es parte de un pacto entre las fuerzas políticas que hizo posible el regreso de la derecha a la presidencia del Senado después de más de una década. En consecuencia, queda elegido como presidente del Senado el honorable senador señor Juan Antonio Coloma Correa. El ambiente este miércoles en el Congreso, donde en medio de varios hitos y ajustada a los plazos, se siguió la elección de la nueva mesa directiva. Con votos oficialistas del Frente Amplio y del Partido Comunista incluidos, el histórico parlamentario de la UDI, Juan Antonio Coloma, se transformó en el nuevo presidente del Senado. Senador señor Latorre, ¿cómo vota? Por el senador Coloma. Senador señor Núñez, ¿cómo vota? Voto a favor de la propuesta formulada para presidente del Senado. Se entiende que el voto es a favor del senador Coloma, así que no hay duda. En total fueron 42 votos a favor y solo una abstención, resultado que dejó en manos de la derecha la testera del Senado, un hecho que no ocurría hace más de una década, cuando en 2009 el también UDI Jovino Novoa fue elegido para encabezar la mesa. En su primer discurso, el nuevo presidente del Senado planteó la idea de aprobar en tiempo récord iniciativas relacionadas con la seguridad pública. Propongo formalmente un fast track legislativo para despachar en los próximos 90 días todos los proyectos de ley que nos permitan enfrentar con decisión la delincuencia, el narcotráfico, la violencia. La elección del senador de la UDI como presidente del Senado fue posible gracias al acuerdo administrativo entre varias fuerzas políticas, el mismo que permitió el año recién pasado que el socialista Álvaro Elizalde encabezara la mesa. El pacto se respetó este miércoles. Juan Antonio Coloma será el presidente y el vicepresidente Francisco Huenchumilla. ¿Significa eso que vamos a estar de acuerdo en todo? No, probablemente no, pero significa que vamos a hacer el máximo esfuerzo para entendernos. Es bueno buscar los acuerdos, porque eso le da estabilidad y certidumbre a la sociedad. Y la tarea nuestra, en consecuencia, es que Chile tenga estabilidad política. El acuerdo político que permitirá a Coloma liderar el Senado durante este año dejaría el siguiente periodo en manos de un representante del PPD.